Días, gracias por venir. Eh, también gracias a los que nos están acompañando, pues desde lejos, a los que están viendo. Mi nombre es Jorge. Eh, yo soy nacido y crecido acá en Medellín y ingeniero egresado de esta facultad, educador e investigador de la Universidad Nacional. Eh, hoy tengo el privilegio de estar acá con ustedes en representación del Instituto de Educación para la Ingeniería de la Facultad de Minas y les quiero presentar un proyecto educativo para la Facultad de Minas. Es un proyecto que llamamos Ingeniería para la vida. Bueno, primero que todo, agradecer a ustedes por escuchar a la veracana Verónica y al Consejo Directivo por la confianza y el entusiasmo, y a los compañeros y compañeras del Instituto de Educación, pues por todo el trabajo y los aprendizajes juntos. Eh, Diana, Hernán, Karen, Daniel, Eva, Pedro y Verónica, pues hoy me han confiado a mí la tarea de presentarles a ustedes un re el resultado de un año muy intenso de, de reflexión y estudio. Esto, lo que les voy a presentar es un manifiesto sobre ingeniería para la vida es un manifiesto que nos sale del corazón y que esperamos que les llegue al corazón les compartimos ese manifiesto convencidos del poder transformador de los procesos de aprendizaje que ocurren en esta facultad es con la esperanza de que sea semilla de cambio y que de la facultad de minas surjan nuevas formas de ser ingenieros e ingenieras nuevas formas que nos permitan vivir asimilando los retos que hoy tenemos como sociedad y de hecho como especie sobre esta tierra porque para nosotros es evidente que esos retos a los que hoy nos enfrentamos no pueden entenderse de manera local ni aislada porque son problemas ecológicos. La pandemia, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desigualdad e injusticia social, etcétera, son problemas interconectados de alcance planetario y que emergen de cadenas causales altamente complejas de las cuales, sobre las cuales venimos teniendo gran capacidad de incidencia pero poca capacidad de control. Y antes que nada, estamos de acuerdo con muchos pensadores y pensadoras que sugieren que estos cambios, estos problemas, perdón, emergen de una crisis global de perspectiva. Es decir, nos es evidente que el problema radica en nuestra cosmovisión, es decir, en la forma misma en la que vemos el mundo. Que lo que hoy vemos como éxito, progreso, desarrollo, no es ya apropiado para, para la realidad de un mundo sobrepoblado y globalizado. Que el estilo de vida y consumo que persigue el modelo socioeconómico dominante no es sostenible en un mundo finito. Y que la persecución de esa utopía nos está llevando al sistema natural del cual solo somos una parte, al mismo colapso. El colapso de muchas formas de vida, incluso de nuestra propia vida. Sinceramente, yo creo que eso que acaba de decir es evidente. Y aquí, todos ustedes con sus tapabocas, yo estoy convencido de que cada uno de ustedes está más consciente que hace un año de lo estrecho que es el tejido de la vida y de la importancia de nuestras acciones. ¿sí? Pero también tenemos la esperanza y sabemos que hay alternativas. Y creemos que existe un futuro posible de comunidades que viven de manera sostenible en territorios capaces de sustentar niveles saludables de biodiversidad. Además, afortunadamente, estamos en una facultad de minas que se ha mantenido vigente y líder gracias precisamente a su capacidad de transformación. Y somos parte de una universidad que aprende y con la capacidad de transformar la sociedad a través de sus jóvenes, aprendiendo y generando conocimiento. Fue pensando en esas alternativas que mis compañeros y yo escribimos el manifiesto y allí les, les proponemos precisamente un proyecto educativo que enfoque sobre la vida a los procesos de, de enseñanza aprendizaje que se llevan en esta facultad. Ahora, lo que vamos a formular, lo que les voy a presentar, no es nada filosóficamente novedoso ni rompe en un vacío conceptual. El manifiesto está alineado con lo que hoy se conoce como la visión sistémica del mundo. La cosmovisión sistémica o la visión sistémica del mundo es, se preocupa por el todo en vez de las partes individuales y pone sobre el centro de todo a la vida. La visión sistémica representa una alternativa de paradigma cultural que se ha venido gestando desde mediados del siglo XX y que estamos convencidos representa una mejor forma para enfrentar la crisis global y la sustentabilidad de la, de la vida en la Tierra. Dentro de esa cosmovisión, además, se viene forjando un nuevo paradigma científico, o sea, una revolución científica en los conceptos, técnicas y valores que usamos para generar conocimiento. Si Galileo, Descartes y Newton utilizaban la mecánica para describir el mundo, la visión sistémica del mundo y su paradigma científico propone a la vida y a la ecología como el centro de la búsqueda científica. Entonces, el manifiesto que les estamos presentando propone un proyecto educativo de facultad coherente con la visión sistémica del mundo y que tiene como centro a la vida en los territorios. Es un proyecto donde todos y todas aprendamos a hacer ingeniería de manera sostenible y sin perjudicar la capacidad inherente de los territorios para sustentar la vida. Bien, entonces empecemos. ¿Qué quiero decir yo por ingeniería para la vida en los territorios? ¿La vida de quién? ¿Y dónde quedan esos territorios? Bueno, por vía en el territorio no solamente estoy hablando de los peces del mar, los árboles del bosque, también, pero me refiero a la vida, a toda la vida, a la vida como el fenómeno, proceso y experiencia de estar vivo o hacer parte de la vida, comenzando por nuestra propia vida y a través de las relaciones que formo con otros seres vivos. Y por territorio no me refiero únicamente a un, un sitio geográfico, sino que me refiero a todo aquello donde se establecen las conexiones significativas que garantizan la vida. Por ejemplo, mi territorio la forman aquellas conexiones que me afectan, de las cuales depende mi bienestar. Mi territorio empieza por mi cuerpo. Es el suelo que piso, son los lugares que logran conmoverme y que estoy dispuesto a defender. Los territorios no tienen por qué seguir fronteras administrativas e incluso incluyen nuestros territorios construidos. Por ejemplo, nuestras casas, barrios, las economías, las redes sociales. Todos son territorios. Entonces, para empezar, lo primero que necesitamos es, para, para aplicar la acomodación sistémica a, lo, a los territorios, necesitamos entender los territorios, la vida y el mundo como un sistema. Bien, entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es una colección de entes que están interconectados, pero que entre todos forman un todo, algo nuevo, que es mucho más que la suma de sus partes. Por ejemplo, un gas es un sistema, es mucho más que la colección de sus, moléculas, de sus moléculas, la sociedad es mucho más que simplemente el grupo de personas, y cada uno de nosotros es mucho más que los átomos, las moléculas, las células, los tejidos y los órganos que nos componen. Y cada una de esas cosas que acabo de nombrar ahí son a su vez subsistemas dentro de mi sistema. ¿Sí? además, una cosa particular de los sistemas es que ellos tienen propiedades que no son propiedad de ninguna de sus partes individuales. las propiedades de los sistemas son propiedades emergentes. por ejemplo, la presión de un gas confinado no se puede medir aislando ninguna molécula ni, ni el precio del café se entiende monitoreando ningún ente, ninguna persona, y ninguna de mis neuronas contiene absolutamente ninguno de mis recuerdos o de mis ideas. cierto. ellas emergen del todo son propiedades emergentes los territorios claramente son sistemas y en ellos y de ellos emerge la vida sí pero la característica más importante de los sistemas de los territorios como sistemas perdón es su complejidad son sistemas complejos en el siguiente sentido sus componentes son innumerables las condiciones de frontera son súper difíciles de identificar las interconexiones dentro del territorio Dentro del territorio incluyen flujos de energía e información altamente inciertos, la dinámica dentro es muy no lineal e incluye procesos de retroalimentación y de autorregulación a través de toda una cadena de subsistemas embebidos a muchas resoluciones. En ese sentido, los territorios son sistemas complejos y la propuesta central del manifiesto es aprender a entender que los territorios son sistemas complejos cuya dinámica es poco predecible, aunque estén regidos por las leyes de la naturaleza y reconocer que nuestra capacidad, que es cada vez mayor para perturbar esos territorios, debe venir acompañada de un conocimiento ecológico cada vez más profundo que nos permita tener conciencia de los posibles emergentes de esas perturbaciones. El objetivo final es garantizar que nuestra labor ingenieril no infrinja sobre los procesos regenerativos del sistema de territorio que sustentan la vida. Bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué la vida en el centro? ¿Por qué garantiza la sustentabilidad de la vida de los territorios? Yo les puedo contar yo por qué estoy haciendo esto, ¿cierto? Es como raro. Bueno, yo soy ingeniero, matemático aplicado, y yo me dedico a usar las matemáticas para entender el mundo. Eh, es una pasión pues, que heredé de mi papá y de mi mamá, y de hecho pues, que forjé entre estos muros. Eh, yo me considero un científico de la tierra, y me parece, a mí me parece hermosa la forma en que nuestra ciencia logra contar historias sobre la vida y sobre el territorio. Y a mí me encantan las historias y he entendido que cada manifestación de la vida es una historia hermosa y que tiene mil y una historias sobre millones de años que incluyen mi propia historia, porque cada manifestación de la vida es el resultado de un proceso de evolución innovación y cómputo en contra de la acumulación de entropía y que de ese proceso y de esos cambios Acumulados durante millones de años emerge cognición, emergen historias, emerge belleza. ¿sí? En fin, pues yo creo que la vida es bella y entre más diversa, más bella y más interesante. Pero bueno, hay, hay razones, aparte de mis razones estéticas, para garantizar la vida en los territorios y hay en particular imperativos existenciales. Eh, realmente, como vamos, nos es difícil predecir hacia dónde vamos. El, y las predicciones que hemos hecho del sistema global, de nuestro hogar, las hacemos con mucho esfuerzo y la verdad no pintan nada bien. ¿sí? No hay ninguna razón para garantizar que bajo nuestro nivel de perturbación el sistema global esté llegando a un equilibrio en el cual sea posible vivir bien. O de hecho, un equilibrio que sustente nuestra propia existencia como especie. Ante esta situación, el objeto de la ingeniería debe ser ingeniarse formas para que las comunidades prosperen en equilibrio con los territorios formas que integren nuestro imperativo, nuestro imperativo existencial y de bienestar con la existencia y bienestar del resto de la vida, porque es que finalmente esos imperativos son el mismo imperativo. ¿Sí? Bueno, eh, nosotros escribimos un manifiesto, y los manifiestos se escriben para incitar a la revolución, para eso son, y el nuestro lo escribimos soñando que la Facultad de Minas se enliste en la revolución sistémica. Es una revolución contra nada más y nada menos que la forma misma en la que nos relacionamos con el mundo. Porque es que las formas actuales con las que nos relacionamos con el mundo, o las como, como interrogamos la realidad, tienen una geografía y una historia clara, tienen una sociología evidente. ¿sí? Son una expresión cultural que emerge de la Europa ilustrada y a la que llamamos la visión mecanicista. Los padres de esa, de esa como visión, que es la como visión imperante, muchas veces hegemónica, en la cual estamos inmersos, fueron Galileo, Descartes y Bacon, y ellos nos dieron un marco filosófico, un método para hacer ciencia y, un, y una forma de relacionarnos con el mundo. Para ellos, la mente estaba separada del mundo material, y los humanos estábamos separados de la naturaleza. ¿sí? Bacon llamaba a la, natura, a la naturaleza el imperio del hombre. Del hombre ¿sí? Aún hoy, muchos de nosotros creemos que la naturaleza es lo que uno va a la finca, ¿Cierto? Bajo esa lógica, la lógica mecanicista, el mundo se podía explicar desde afuera. La naturaleza estaba allá, yo acá, y se podía explicar en términos de simplemente la organización y el movimiento de sus partes. El mundo era simple, como decía Newton. A la par de, de, de esa cosmovisión, de las ideas de Leibniz, Newton y Laplace, surgió, al, surgió el cálculo. El cálculo que realmente es el motor de nuestra ciencia. ¿Sí? El cálculo es una herramienta bellísima y superpoderosa para, formula, para formular el conocimiento que se venía emergiendo y esa forma de ver el mundo. La realidad para ellos parecía posible reducirla a algunos principios matematizables, ¿cierto? Algunas leyes de la naturaleza. Entonces el mundo se describió como una máquina a la que simplemente le podíamos averiguar sus secretos y para predecir su, su funcionamiento solamente se necesitaban datos capacidad de cómputo y empeño laplace soñó con un mundo que era simplemente posible predecir para toda la eternidad simplemente sabiendo las condiciones iniciales la ingeniería por su parte era la responsable de materializar ese poder sí hacer que la máquina funcionara para nuestro beneficio la responsable de convertir el agua, la tierra, el aire, la vida e incluso nuestras propias vías en recursos que se pudieran explotar. ¿sí? La revolución sistémica es antenada a una revolución contra esa visión mecanicista. Y es una revolución pues que no es nueva, eh, no tenemos que dar solos y que se viene dando desde muchos frentes. ¿sí? Por ejemplo, o sea, no había pasado un siglo de muerto de Newton cuando los matemáticos empezaron a descubrir sistemas con la sensibilidad a las condiciones iniciales tales que era imposible predecir. Y esos sistemas que apagaron el sueño total de la predicción de Laplace no eran ni siquiera sistemas complejos, eran simplemente sistemas no lineales cuyo, cuya sensibilidad a las condiciones iniciales hacía que fuera imposible predecir. A eso lo llamamos caos en este momento. ¿sí? Pero tal vez, un poco después, el golpe más certero a ese sueño de predecibilidad, a esa, a esa certeza de Descartes, Bacon y Newton, se en el siglo XX con las observaciones y, me, y modelos de la mecánica cuántica. ¿sí? El principio de Heisenberg precisamente dice que las fuerzas que animan la naturaleza y que la posición de sus partículas no son entes que vos puedes identificar de manera separada. Y no solamente eso, sino que parece ser que los estados que componen la realidad misma existen únicamente como probabilidades y que para asumir su configuración real la materia requiere un, arco, una, un, un acto de observación requiere una conciencia Entonces, y así en general desde entonces la economía la psicología la biología la medicina nos vienen mostrando formas en las cuales ese modelo de la realidad como máquina viene llegando al final de su vida útil y es ahí donde, donde la visión sistémica del mundo propone un nuevo paradigma que y se construye sobre el paradigma mecanicista. Y eso ocurre en al menos dos frentes, a través de dos revoluciones. Primero, una revolución epistémica, es decir, una revolución en la, sobre cómo hacemos para conocer el mundo. Es una revolución epistémica que va en contra de la certeza cartesiana, de esos sueños de universo reloj que podemos desarmar para predecir, incluso de, la, de, la, de esa idea de que, de que el reloj y nuestra conciencia están separados y la segunda revolución es una revolución ontológica es decir una revolución sobre aquello que estudiamos esa revolución ocurre porque por definición es imposible entender a los sistemas complejos estudiando cada una de sus partes ¿Sí? es una revolución en contra del reduccionismo de la visión sistémica de la visión mecanística perdón y esas revoluciones ya están acá hacen parte de la revolución eh, científica y al menos a mí como científico eso pues me llena de gran motivación y curiosidad eh, hacer tener la oportunidad y la fortuna de ser parte de una revolución científica. Lo que el manifiesto propone es traer esa revolución a la Facultad de Minas ¿sí? y traer esa revolución a la conciencia de nuestros ingenieros e ingenieras. Podemos comenzar, por ahora, esa revolución por reconocer que ni nuestra ciencia, ni nuestra ingeniería son finales, ni exactas, sino que son historias, metáforas con las que entendemos el mundo porque al mismo revelan muchas... Muchas cosas sobre nosotros mismos y que sus resultados, que son increíblemente bellos, útiles y poderosas, son meras aproximaciones a la realidad a diferentes resoluciones. ¿sí? Es primero, un primer paso es reconocer que nuestra ciencia es tan universal como mis universo es universal, sí que es simplemente un producto de una cosmovisión, de unos modelos, paradigmas y metáforas que vienen cambiando. Bueno, antes de, de tratar con, de venir con propuestas más eh, particulares, hablemos de un marco ético. Porque si el objetivo de la ingeniería va a ser diferente, el, el sistema de valores con los cuales valoramos nuestras acciones, y en particular el, el accionario ingenieril, tiene que ser diferente, ¿cierto? Entonces, eh, requerimos especificar un marco ético que sea coherente con la vida. Bien. Y ojalá una ética normativa que nos permita evaluar el riesgo de nuestras acciones ingenieriles en términos de las afectaciones sobre el equilibrio y la sustentabilidad de la vida en los territorios. En el manifiesto eh, se propone enmarcar ese sistema de valores dentro de la ética del cuidado y la justicia intergeneracional. La ética del cuidado, eh, bajo ese marco eh, eh, normativo, moral, la moralidad de una interacción entre X y Y se califica teniendo en cuenta la, la naturaleza de las relaciones preexistentes entre X y Y. ¿sí? Y en particular las relaciones de poder o vulnerabilidad afectan las, valores, las valoraciones éticas. Eh, se ajusta entonces ese marco ético muy bien a una, a, a una concepción sistémica que pone la vida en el centro y que hace énfasis sobre todo en las relaciones entre seres vivos. Y la justicia intergeneracional, por su parte, lo que hace es que extiende esos imperativos del cuidado a los seres que aún no existen, a los seres que vienen. Nos pone una carga a nosotros para valorar nuestras acciones hoy en términos de la sustentabilidad, el bienestar de las generaciones futuras de seres humanos y no humanos. Bien, bueno, viendo ya el por qué y el, por, y el qué, vamos a ver cómo. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta? La propuesta es clara en el manifiesto. Eh, el proyecto educativo de Facultad de Ingeniería para la Vía propone que en todos los currículos, programas y proyectos de la facultad existan conexiones significativas entre la ingeniería y la historia natural de los territorios, la sabiduría colectiva de las comunidades que los habitan y el conocimiento de los patrones, procesos y flujos necesarios para mantener la vida en ellos. De manera resumida, lo que nosotros proponemos es que todo el aprendizaje y conocimiento que se genera en esta facultad incluya el conocimiento ecológico profundo, sobre los territorios. ¿Qué es el, el conocimiento ecológico profundo? Que es el centro de nuestra propuesta. El conocimiento ecológico profundo significa básicamente hacerse preguntas profundas sobre la vida en los territorios, preguntas amplias y hacia adentro. Es entender cómo funcionan los ecosistemas, pero sin separarse de ellos. Es apropiarse de un sentido de pertenencia de los ecosistemas en los que vivimos, incluso de los ecosistemas que somos es entendernos simplemente como hebras del tejido de la vida. Y ojo que ahí, si estamos suficientemente atentos, del conocimiento ecológico profundo emerge una dimensión nueva a la que no estamos acostumbrados en la universidad, que es la dimensión espiritual. Porque emerge una forma tal vez de sanar una profunda herida que nos ha infligido la, la educación mecanicista. Y es esa idea de que de alguna manera el espíritu y la mente están disque separados. Que las preguntas importantes sobre mi existencia son disque aparte de las preguntas que yo me hago sobre el funcionamiento del mundo. Que en la búsqueda de saber qué soy y por qué soy no tiene nada que ver lo que sabemos sobre reacciones químicas, los peces del mar o las estrellas del cielo. Yo creo, como dice Capra, que la ecología profunda es precisamente un puente ideal entre nuestra ciencia y una espiritualidad que tenga a la vida en el centro. Bueno, otra cosa interesante es: noten que en el, en el conocimiento ecológico profundo está incluida la sabiduría colectiva de las comunidades que, que habitan el territorio. ¿Por qué? Pues por la elemental razón de que esas comunidades hacen parte del territorio. Y su sabiduría, sus recuerdos y experiencias han evolucionado con el territorio y son un producto cognitivo que ha emergido de la vida misma. Sí, eso es fundamental para nosotros, que somos tan afortunados de compartir este territorio colombiano con tantas culturas diferentes, tantas, tantas historias tan ancestrales y con tantas conmovisiones diversas. Y ahora, ustedes estarán de acuerdo que lograr que ese componente el conocimiento ecológico profundo habite nuestros ingenieros e ingenieras requiere un gran cambio de actitud. Porque requiere precisamente que revaluemos las formas hegemónicas y patriarcales con las que nos relacionamos con otras culturas y tradiciones. ¿Cierto? Requiere adoptar lo que el pensador Boaventura de Sousa llama la copresencia radical entre epistemologías. O sea. Requiere que nos, nuestros saberes, que nosotros traigamos nuestros saberes ante los saberes de otros de manera copresencial, juntos, de manera contemporánea, para poder participar de una ecología de saberes, a través de un diálogo de iguales y con un mismo objetivo que es la sustentabilidad de la vida. Esa ecología de saberes presupone, se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, como la que vivimos en nuestro territorio colombiano. Bueno, eh, esta propuesta que les acabo de mostrar tiene unas implicaciones desde el punto de vista curricular, que las vamos, la vamos a describir de, en el contexto de competencias y de resultados de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera competencia que queremos que se desarrolle en nuestra, en nuestra comunidad universitaria? Entender los territorios como sistemas complejos de los cuales somos parte y que están constituidos por sus sistemas interconectados de manera compleja y dinámica. Es decir, queremos traer la revolución ontológica que les mencioné. Desde un punto de vista más técnico, eso quiere decir que no basta con plantear principios y leyes para predecir cómo funcionan partes de un sistema, sino que vos además tenés que, tenés que estudiar los, las propiedades globales del estado de fase, del, del espacio de fase donde evolucionan tus sistemas. Vos, por ejemplo, podés tomar un, un pedazo de atmósfera, plantear las ecuaciones de Navier-Stokes en tantos puntos como a tu computador le dé y meterle las condiciones iniciales a la resolución de tus sueños, y aún así vos no vas a poder predecir un, cómo se forma un tornado que se parezca a lo real. ¿Por qué? Pues no, no solamente porque rápidamente la naturaleza no lineal del sistema se va a comer la, la, la precisión de tus condiciones iniciales, sino porque es que ese pedazo de atmósfera, cualquier pedazo de atmósfera, hace parte de un sistema que no están modelando y que no está no cerca al equilibrio. ¿sí? Te diría un poquito mejor si en vez cambias la pregunta, cambias el objeto de estudio y en vez usas tu modelo matemático súper poderoso y super bello para entender cómo y por qué fu funcionan los tornados. ¿Sí? En fin, esa competencia lo que propone es pasar de tratar de predecir cuantitativamente a describir cualitativamente. ¿Sí? Pasar de aproximar, tratar de aproximar la realidad mediante números, a usar esos números para crear historias que nos conmuevan y que nos ayuden a entender la realidad. Competencia número dos. Reconocer las limitaciones y saber estimar la incertidumbre al realizar predicciones sobre el comportamiento de los sistemas complejos para así poder tomar, estimar riesgos y tomar decisiones desde una ética profesional basada en el cuidado. Entonces, podemos empezar por actualizar nuestras formas de predicción y estimación de riesgo. ¿Cierto? No solamente poner mucha atención a la cuantificación dinámica de la incertidumbre porque sabemos que nuestros sistemas son muy difíciles de predecir sino también incorporar una nueva ética en nuestras funciones de pérdida. Es decir, simular funciones de pérdida coherentes con una ética del cuidado y la justicia intergeneracional. Y para eso hay técnicas. ¿sí? Por ejemplo, eh, análisis cualitativo de los sistemas dinámicos relevantes, eh, técnicas de cuantificación y reducción de la incertidumbre mediante simulación, monitoreo y asimilación de datos, y en general, pues técnicas de control de sistemas dinámicos. Pero todo esto sin olvidar el imperativo ético de garantizar la sustentabilidad de la vida. Competencia número tres. Conocer las leyes y principios mediante los cuales entendemos el funcionamiento de la, tierra en la, tierra, el de la vida en la tierra perdón, y reconocer que somos dependientes de ella e interdependientes con todos los seres vivos. Eso quiere decir que nuestra comunidad universitaria, nuestras clases, proyectos, etc., se establezcan conexiones significativas con los territorios que perturbamos. Es lograr que nosotros nos sintamos parte de ese tejido, permitir que el territorio que perturbamos nos conmueva y si toca, estar a la altura para defenderlo. ¿sí? Es hacerse preguntas ecológicamente profundas y permitir que esos aprendizajes generen bienestar. No solamente un bienestar propio a través del desarrollo de una dimensión espiritual y sentido de pertenencia con mis territorios, pero también generar bienestar para las comunidades a partir de la, de la acción ingenieril. Un, un, un ejemplo muy bueno de eso es a la, la práctica que viene emergiendo, que no es nada nuevo, que se llama el ecodiseño o diseño sostenible. Para mí el ecodiseño es más que eso. El ecodiseño es diseñar para loicos, para el hogar. Es diseñar teniendo en cuenta todos los ciclos vitales en los territorios y del producto que yo diseño. Competencia número cuatro, desarrollar habilidades de metacognición personal para saber aprender y conocer cómo se ha aprendido. Obviamente, es mucho más que aprender, ¿cierto? Es mucho más que enseñarles cosas a los estudiantes. Es, es aprender a aprender de manera autónoma. Pero queremos ir todavía más allá de eso. Queremos aprender cómo se ha aprendido y participar de la revolución epistemológica. Es hacer que nuestros estudiantes lideren esa revolución. ¿Eso cómo se logra? Primero hay que tener conciencia informada y crítica sobre nuestras formas particulares de saber, porque son muy particulares, y de las historias, geografías y éticas que utiliza nuestra ciencia e ingeniería para conocer el mundo. Y entonces así, una vez usted tenga conocimiento propio, puede entrar a una copresencialidad y diálogo con otras. Formas de saber, un diálogo que no sea hegemónico. ¿sí? Realmente, en, en conclusión, eh, lo que queremos es que el aprendizaje incluya un proceso de descolonización de cada uno de nuestros estudiantes. Es un proceso de descolonización que el objetivo no es rechazarlo dado, sino siempre cuestionarlo. ¿cierto? La, la idea no es que los estudiantes salgan de acá y se vayan para el Putumayo, nieguen el castellano como lengua o. Se olviden de la microbiología como formas de entender la enfermedad. O sí, pues ellos verán. Pero la idea es que los estudiantes cuestionen lo dado para poder dialogar, dialogar críticamente con el otro, ¿cierto? O con lo nuevo que venga emergiendo. Y que ese diálogo se vea de manera radicalmente copresencial y con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de la vida en los territorios. Por último, competencia número 5 tener capacidad de estudio transdisciplinar para sintetizar información sobre la historia natural y social de los territorios y poder trabajar de manera multidisciplinar en la solución de problemas complejos. noten que el pensamiento sistémico es inherente transdisciplinar. por qué? pues porque los sistemas complejos evaden cualquier reducción que nosotros hagamos en categorías disciplinares. Pues entonces, por ejemplo, en, en, cada, en, en cada territorio, y todo ingeniero sabe esto, las dimensiones físicas, biológicas, sociales son inseparables. Y necesitamos que los ingenieros o ingenieras sean sensibles a cada una de esas dimensiones, además de tener acceso a técnicas diversas que les permitan pensar y diseñar a, diferen a diferentes resoluciones y escalas en cada una de esas dimensiones. En particular, si nosotros vamos a insistir... En compartimentalizar el conocimiento en carreras, materias, asignaturas, etcétera, necesitamos urgentemente generar espacios permanentes de aprendizaje transdisciplinar. Es decir, espacios donde los estudiantes o los profesores puedan generar conexiones significativas entre lo que aprenden en cada uno de sus compartimentos y que esas conexiones además sean con sus diversas aspiraciones, sensibilidades, culturas e intereses de los estudiantes y sus diversos territorios. Bueno, esa era una lista inicial de propuestas para arrancar en una tarea pues que parece infinita, ¿cierto? Eh, pero nosotros creemos que es posible y de hecho creemos que es urgente. Eh, de parte del Instituto de Educación para Ingeniería, pues les agradezco mucho su atención. Si han permitido que este manifiesto pues les llegue al corazón, es, quedamos contentos porque ese era el primer objetivo. Eh, si no, sepan pues que ante nada... N nuestro objetivo no es juzgar el pasado o el presente para imponer un futuro ni mucho menos nosotros valoramos el proceso de la facultad de minas y su historia con mucho orgullo y amor porque somos cada la vida de cada uno y una de nosotras es, está inexorablemente conectadas con la historia de la facultad nuestro objetivo es poner una semilla de cambio a, a la comunidad universitaria que tanto queremos eh, Esperamos que el trabajo y rectitud pues, sean el abono y el agua de esa semilla, y que ojalá de eso emerja pues lo que queramos que emerge. Eh, tenemos la firme esperanza de que sea una transformación social por la vida. Muchas gracias.